Quiero mandar un saludo muy especial a todas las provincias de nuestra linda región de Arequipa, a la provincia de Condesuyos. Estuvimos ahí un rato viendo en los carnavales de Chuquibamba, muy bonitos, ¿sabes? Por si acaso, estuvimos con la neblina hasta la noche bailando y gozando con los carnavales en Chuquibamba. También un saludo para la provincia de Islay. Ya están en los últimos días, en las últimas semanas del verano, abarrotados de turistas nacionales y extranjeros que se quedan maravillados con esas hermosas playas que tiene nuestra linda Arequipa. También la provincia Castilla, la provincia de La Unión, Cotahuasi, para Cayoma. También un saludo para todos los cayominos y para todos los que radican en Arequipa de otros lugares del Perú, un saludo muy especial. Nosotros vamos a recordar cuando la Cámara Viajera de Perú Andino se fue a Andahuaylas. Vamos a recordar los carnavales Pujllay de Andahuaylas. Muy buenos días, Centro Poblado Pampamarca, venimos a presentar hoy día que se lleva provincia de Andahuaylas, ciudad. Cada año José María Arguedas, el creador del hombre acá, los chancas. Y así se está viviendo la fiesta de los carnavales aquí en Andahuaylas, el Pujllay. Chao.
sus palabras, sus expectativas para este bonito carnaval del Pujyay. Muchísimas gracias, agradecerle por este espacio que me haya brindado, pero nosotros estamos presentes en Guayana como parte integrante de la parte cultural de esta zona del país, señorita. ¡Qué bonito! Un saludo, manden a este bonito programa que nos ve, la gente que nos ve de lejos. Muchísimas gracias, mandarle un saludo especial a todos mis compatriotas que se encuentran en el país. Nosotros desde Guayana, Apurímac, Andahuaylas, estamos en Pucyay 2015. No falta la parte cultural que cultivamos desde nuestros ancestros del distrito de Guayana, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac. Muchísimas gracias por este espacio y agradecerle por este. Gracias. Gracias. ¡Ay, ay, ay! Esto es la alegría de este bonito concurso del Pujyay 2015 aquí en Andahuaylas. Estamos con los amigos de San Antonio de Cachi. Nos van a representar una bonita danza también. Y nos van a hablar un poco de este material como es la sal, la piedra de sal, ¿no es cierto? De Cachi, Cachi, Cachi. ¿Cómo? Claro que sí. A ver, explíquenos un poquito de eso. Bueno, la gente de allá, bueno, prácticamente nosotros nos cultivamos el costumbre de sal y cultivamos también el costumbre de nuestro pueblo querido, de nuestros ancestros, que la verdad ellos también han excavado este mineral de sal. Y seguimos el paso de ellos, ¿no? Bueno, antes consumíamos humano también este sal. Sí, consumíamos. Este sal es bueno para frío. Ese calienta en una candela, tan pasas, es bueno, es curable, es remedio. Da ganas de irse a Andahuaylas con esos carnavalitos, ¿no? Nosotros vamos a volver con más de los carnavales de Andahuaylas.